El Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo, SATCU, atendió el pasado fin de semana un total de 386 personas que concluyeron sus trámites de emplacamiento, altas y bajas de vehículos, asesorías y actualización de la tarjeta de circulación en las localidades de Cobá, Majagual y Ucum, para ponerse al día y continuar con la reactivación económica del Estado. La titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Cefiplan, Johanne Torres Muñoz, agradeció la participación de la ciudadanía al acudir a los módulos itinerantes de la jornada sin cita del SATCU. Con total apego a los protocolos de higiene y prevención, los contribuyentes finalizaron sus trámites. Además, se les invita a quienes no pudieron asistir a agendar su cita en el catálogo de servicios dentro del portal www.satcu.qroo.gob.mx/en-citas/. Esta semana, la secretaria de Finanzas y Planeación del Estado, Johanne Torres Muñoz, participó en la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo Nacional de la AMGE y su presidente, la licenciada Sonia Garza González, para trabajar en conjunto para impulsar a las mujeres empresarias.